Si fue así, está muy bien. Bueno, Álvarez, te escucho. Mamá, mamá, no tengo nada, no tengo nada, decía la madre que llevaba antes de las 7:30 de la mañana a su chiquita al colegio, a cursar la escuela primaria cuando al menos 3 delincuentes en un auto las cruzaron, las amenazaron con un arma, Néstor. ¿Sabes qué le robaron? La mochila con los útiles. Registrado en imagen y los gritos desesperados de una madre y su hijita. En la ciudad de Buenos Aires, en distintas partes del país, los chicos van al colegio. No todos van en auto, muchos que van caminando, como en este caso, atraviesan varias cuadras para llegar al colegio. Su mamá la lleva, la chiquita de 10 años. Y este auto que se cruza, Néstor, fíjate, ahí bajó quien iba del lado del acompañante y el delincuente que iba en el asiento de atrás. ¿Me permití uno de decir dos algo? Tenía arma, sí. Tenés que ser un poquito hijo de puta para robarle una mochila a una nena, ¿no? Digo, para robar tenés que tener esa condición. Pero además de robar, cuando vos te das cuenta que no tenés nada para afanar, robarle una mochila con útil a una nena, la verdad que no tenés ningún tipo... Ya no es que no tenés código. No tenés alma. No tenés corazón, porque acá la única que dejaste llorando es a la nena, que le robaste la mochila con los útiles. No hablemos después de todas las historias que pasa y que tenemos nosotros los padres, que comprarle la mochilita, que comprarle el cuaderno, que comprarle los lápices, que comprarle esto, que comprarle lo otro. Por eso a veces nosotros presentamos policiales que en realidad tienen otro trasfondo, ¿no? Porque no es que te roban, qué sé yo, no sé, te roban un reloj, te vas a poner mal, sí, pero no te va a cambiar la vida. Pero un chico que le robe la mochila el otro día no tiene los útiles para ir al colegio. De hecho, los vecinos que escucharon los gritos y que obviamente salieron a ayudar a contener a esta criatura y a esta mamá, comenzaron una movida, esto fue en Villa Madero, en redes, para ver si aparece la carpeta de la nena. Porque vos sabés que los chicos terrible tienen todo lo que escribieron desde marzo, febrero, marzo, que terrible comenzaron las clases hasta terrible ahora. Y es un montón que les roben la mochila. Inclusive hoy, reponer una cartuchera también tiene un costo adicional. No tenían ni siquiera teléfono celular esta mamá y esta unos nena. Unos hijos de puta. Realmente dice y llanamente. Perdóneme, porque Leo, ya me cansé de hablar como un modo de pite modosito. Unos hijos de puta. Tenés que robarle una mochila a una nena, ¿eh? Después cuando van a la cárcel se la dan a esto, ¿no? Después cuando vos te metés, después te metés con los chicos, haces todo ese tipo de cosas, se enteran adentro de la cárcel y después como que sabés cómo cobran, ¿no? Esto que se hacen los piolas acá. Los tres arriba de un auto, imagínate, los tres, se robaron un auto para ir a robarle una mochila a la salida del colegio de una nena. Descerebrado. Se ve que estaban recontrapasados del falopa, porque si no, no podés entender. Digo, qué sé yo, no robás un auto para ir a robarle una mochila a una nena que sale de un colegio. Probaron con la madre, no tenía nada para robarle a la madre, entonces le manotearon la mochila a la nena. Una cosa de loco. Bueno, ¿esto dónde fue? En Villa Madero, ¿no? Villa